En 2016, Avance Universitario se convirtió en Cuadrante, un espacio con un formato más dinámico que prepondera el diálogo y la participación ciudadana. Actualmente, la unidad de radio de la UAS está integrada por los productores Leticia Reyes Roque, Jael Alvarado Jaques, Verónica Ramírez de la Torre, Efraín Martínez de Luna, Juan Manuel Chávez Concha, Juana María Morales Muela y René Henkel Díaz, quien también funge como responsable de la unidad. Este equipo invierte 40 horas a la semana en la producción sonora de las series de radio, campañas y spots publicitarios, segmentos informativos y audio para videos y presentaciones. Es un trabajo que no se detiene en fines de semana ni en periodos vacacionales. Todo el personal está capacitado para las diversas etapas de la producción sonora: redacción de guiones, locución, operación de equipo de grabación, montaje sonoro y postproducción. El personal de la unidad de radio se encarga, además de orientar y guiar a los jóvenes prestadores de servicio social, también ofrece capacitación en locución, guionismo y producción a los colaboradores externos con el objetivo de que puedan integrarse con seguridad y confianza al medio. Esta capacitación ha ayudado a que maestros y alumnos realicen de manera institucional una participación representativa de su unidad académica o centro universitario, con la certeza de que su labor en la radio rinde frutos que benefician a la sociedad. Actualmente participan en la unidad alrededor de 25 colaboradores y semestralmente se atiende a un promedio de 10 prestadores de servicio y prácticas profesionales. El programa oficial de la UAS, Cuadrante, se difunde de lunes a domingo de las 14 a las 14:30 horas. Además, el sábado presenta su emisión Valores Musicales Universitarios a las 15 horas y el domingo el programa Al Son Que Me Toque en Bailo a las 16 horas. 18 años de existencia y casi 9.000 programas al aire, la producción radiofónica de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS ha rediseñado su estructura programática y proceso de producción. Su programación se ha reinventado, persistiendo su objetivo principal de informar y divulgar el quehacer universitario en todas sus áreas del conocimiento. El programa sigue adelante teniendo sus fortalezas, como se ha señalado reiteradamente, en su personal y sus colaboradores, cuyo esfuerzo común ha permitido fabricar día a día sus contenidos mediante sus diferentes secciones. Otro de los espacios radiofónicos de la UAS que se ha mantenido en el aire por largo tiempo es el programa para niños Chinchilagua, que inició transmisiones el 1 de noviembre de 1998. Actualmente la emisión se transmite los domingos a las 10 de la mañana por Radio Zacatecas y en su realización interviene un equipo amplio de niños y adolescentes que ofrecen al público contenidos que difunden la ciencia y la tecnología, la cultura, la historia y el arte a través de segmentos informativos y dramatizaciones que invitan a pensar e imaginar. Entre los premios que ha obtenido el programa Chinchilagua a lo largo de sus 18 años al aire se encuentran el tercer lugar en la Quinta Bienal Internacional de Radio, en la categoría Programas Infantiles en 2004. El primer lugar del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Orientación y Servicio a la Sociedad en 2004. Y el premio al Mejor Trabajo Periodístico Universitario en 2011 por el Club de Periodistas de México, AC, en favor de la comunicación entre niños, padres de familia y maestros, que trascienda en acciones para el mejoramiento de sus comunidades. Entre otras de las actividades de la unidad de radio de la UAS, está la participación semanal desde el año 2010 en el programa Espacio Común, que integra las universidades del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX. En este noticiero de trascendencia nacional, la UAS informa sobre las actividades que realiza en torno a cuatro ejes principales: visibilidad internacional, evaluación, aseguramiento de la calidad e investigación. A lo largo de su historia, en la unidad de radio de la UAS se ha trabajado arduamente para optimizar su infraestructura física y la preparación de su personal con un objetivo muy claro: representar dignamente el rostro de la universidad ante la sociedad y apoyar de la mejor manera posible sus funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación. La unidad se encamina todos los días hacia la proyección de emisiones de mayor calidad, tanto en la radio cultural FM en su modalidad convencional, como en un futuro inmediato a través de la radio digital por internet. He tenido muy buenos maestros, y me siento muy agradecida con ellos, Juanita Morales, Jael, Efraín, unos compañeros que saben mucho de ello y no son envidiosos de su conocimiento. Entonces, la misma rutina, nos está obligando a ir aprendiendo día a día,
pero no estaba en mis proyectos ser comunicóloga, y aquí he aprendido y estoy muy agradecida de ello. Pues ahí tienen ustedes, amigas, amigos de Avance Universitario que nos escuchan, cumpliendo uno de nuestros objetivos, darle a conocer a los universitarios, a la sociedad zacatecana, lo que se produce, lo que se hace al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hasta la próxima.